Hola, somos Julián y yo y Tomoko. ¡En Corea! Bueno. Empezamos con la reacción al episodio 4, no, perdón, 5 y 6 de Hitman Season 2. Vamos, gente, let's go, ¿vale? El Foxy, el maquillador idol, le dejó una notita en la cama y se fue de cita con el otro. Y este está, mira, esto no es actuación. ¿Dónde lo dejo? 하고 고민을 좀 하다가 침대에 숨겨두고 나갔어. Está claro que él no vio la nota en todo el día, hasta que una guionista le dijo: chacho, mueve la colcha, el edredón, que tienes una nota ahí debajo de alguien. Te tiene en la palma de la mano, chaval. Y mira la cara que tiene, está coladísimo, ¿eh? Yo creo que él ve esto después de tal y a lo mejor le está vergüenza, ¿eh? Pues le va a responder: ay, Dios mío. Pero si va a venir ahora a casa, díselo en la cara. Yo voy a mandar un mensaje a él como yo o él. Le recuerdo, gente, que estos dos se quedaron por descarte en la casa sin cita, ¿eh? Y ya almorzaron o desayunaron y ahora pues no se cagan de qué. ¿Están preparados? ¿Qué voy a hacer? ¡Oraxi! Estos dos se divirtieron, los editaron en la cita, o sea, editaron un montón, pero tuvieron, se divirtieron, ¿eh? Por las imágenes que había, fueron al Norebang, fueron a una sala de juego, de recreativo. Recuerden que el gerente le ordenó la habitación, ¿eh? El gerente y él viven en la misma habitación y le organizó todo. Porque los dos se llamaron, pero no tuvieron cita. No. Estos dos van a ser tilín tilín. Mira. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo? Masaje. Él es gerente, ¿no? Sí. Porque él sabe un montón de información de ¿cómo se dice? De la piel, músculos, cosméticos. Piel, músculo y ¿cómo se dice? Arrugas, venas. Venas. Tú tienes que hacer buena circulación de tu cara y demás. Así que él está haciendo. Qué cabrón. Ay, tápalo. Tápalo, que tiene frito las piernas. ¡Animita! Ahorita quedo yo, ¿qué? Mira estos dos. A ver qué ha pasado. No encontró la nota hasta que el guionista le diga: ¡tú, chacho! ¡Corten! Tienes una nota del chico este ahí. Mírala, que tenemos que grabar. Oh, ahora. ¡Acción! Ahí está. Se salía. Y miren la toma, ¿eh? Todo esto es natural, ¿eh? ¿Cómo él mismo es un regalo o qué? ¿Qué? Chun, lo siento, cuando yo estoy solo y tengo hunger, me pongo nervioso y enfado, normalmente me desahogo un poco. Desahogarse es como soltar mis furias y demás, y lo hago de esta manera. Sí. No te preocupes, ¿vale? Sí, sí. Eso solo yo el problema. Sí. Es para no ser violento en cámara. Ah, fueron hacia atrapasueños. Dos veces lo llamó. A él. Entonces él está jugando con él. Seguramente quiere tener una cita con él también. Mira qué tímido él. Y tú y Shai, ¿eh? No lo puede mirar ni a los ojos, tú. Uy, el heladero, ¿eh? 매력이나 재능의 영역이 아니라 열심의 영역이라고 생각해서 첫째 날하고 둘째 날 몇 통씩 받았어요? 그건 말하고 싶지 않아요. Claro, porque llamó al youtuber. Un momento, gente, claro. En el último le ha preguntado, él salió con el, este chico, el heladero, salió con el idol, pero llamó al youtuber. Resumen, episodio 3, llamada. ¿A quién llamó el heladero? Al youtuber. ¿Pero con quién tuvo la cita? Con el maquillador. Es verdad. O sea que el heladero también está un poquito... Pregunta. Vale, ¿salir con el chico que te gusta o salir con el chico al que le gustas? Que le gusta. Este chenga es muy débil, ¿eh? Oh! Sí, está mal. 가서 아이라인 하나 그리고 지우고 와. 여기서 지금
호감 가는 사람 3명. 오호호호. 아, 그 elegido? Eligió al random, a Minson, al gerente de la clínica y al heladero. Vamos, el atleta. ¿Taekwondo? 지금 스킨십 하고 싶은 사람이 있다? 오엑스네. 오라고 대답하겠습니다. De contacto físico, en plan, estas cosillas, ¿sabes? Tampoco piensen en España-Latinoamérica, ¿eh? No. En un contacto. Que no. Opción, elige o ghosting, ignorar, o simplemente que dejar a alguien por otra persona. 환승 이별은 그래도 답이 있잖아. 맞아, 답이 있잖아. 이유가 있잖아. 아, 잠수는 아, 이유를 알 수가 없어, 평소에. 되게 나도 잠수 없지 않아. 가장 오래 한 여행. 10년 간다고 하니까. 나는 같이 살거나 진짜 살림을 합쳐야 되나? 그러니까 더 갈 게 없으니까 그러니까 진짜 살림을 합치고 싶고 막 그런 것보다 우리 관계들이 다음 단계로 넘어가는 계기가 3 años con alguien 감정으로는 없더라고 연애 감정이 2, 3년 지나고 그 다음에 뭔가를 하려면 뭐 같이 삶을 읽어나가는 뭔가가 있어야 되나? 생각해서 말을 꺼냈는데 전혀 생각이 없더라고 그래서 그냥 더 갈 게 없으면 나도 다른 남자도 열어보고 싶다. 어, 다른 만남도 해보고 싶다. 이 que quieres algo más en Corea, si no te puedes casar, ¿no? No puedes adoptar, no puedes. 우리는 사실 결혼. Que los coreanos también. Gente, esto a veces a mí hay mucha gente que piensa como los coreanos así, como en plan, vale, tengo una relación, llevo un par de años con esa persona y no puedo dar el siguiente paso. ¿Qué coño es el siguiente paso? Casarte. Casarte. No puedes. Adoptar. No puedes. Que irte a vivir juntos, sí, ya estás viviendo juntos. ¿Qué más no quieres? No puedes hacer más nada. Esto me sorprende a mí de los coreanos porque hay mucha gente que es en plan, sí, yo tuve un novio 2 años, pues sí, al final nos fuimos a vivir juntos, pues todo muy bien, pero no podíamos dar como el siguiente paso. ¿Qué quiere? ¿Cuál es el siguiente paso? Hacerlo público. Porque nuestra mentalidad me está diciendo como, oh, tú tienes que casar. Este último paso, vale, pero, de relación, vale, pero no tenemos, ¿no? Corta la relación, empiezas con otro, otra vez 1 año, 2 años, 3 años, 4 meses, lo que sea, no, no puedes dar el siguiente paso porque no puedes. Es como, a mí me parecen excusas. Para mí son excusas o para cortar, simplemente porque pues a lo mejor ya no hay sentimientos o lo que sea. Pero eso de, no, es que no podíamos seguir adelante. No, no es que no puedas seguir adelante, es que a lo mejor ya los dos no se quieren o lo que sea y se acaba. Pero yo pienso que sí tenemos referencia en media. En los medios de comunicación. Entonces cambiaríamos un montón este pensamiento. Porque no tenemos ni un puto referencia todavía, ¿no? No, no hay referencia, obviamente no. Las referencias son todas extranjeras. Sí, es verdad. Y en esta sociedad muy cerrada, no puede pensar futuro con un chico, ¿no? Es muy difícil. Es como solamente juego de hormona. Follando y comiendo y viviendo. Y cuando esta hormona está finiquito, entonces... Siguiente. Porque no hay referencia a nada para seguir. Otro paso. No tenemos. 사랑이 미쳐서 이런 행동까지 해봤다. 나는 그 우리 집에서 2시간 정도 되는 거리에 계시는 분이었는데 헤어지고 집 근처에 찾아가서 그냥 거의 근처만 계속 있다가 집에 오고 갔다 오고 뭐 이렇게 했던 적이 있어. Yo tuve una experiencia similar con el ex gente. Ah. Me acabo de sentir muy identificado de repente con el maquillador idol. Llámale. Ah, chiquillo el diablo, ahora no. Me refiero a hace 10 años. Pero gente, era ahora por... está lloviendo. Tiempo para... A mí que me importa. Pero gente, es que ¿saben qué pasa? Que fue como mi primer novio, ¿de acuerdo? Entonces, hubieron muchas circunstancias y demás y tal. Y aunque ustedes digan que yo era el acosador, después, al cabo del tiempo, fue al revés. Él vino a mí. Bueno, Chun de hecho lo conoce. Chun lo ha visto un par de veces... Cuando estamos juntos también, ¿no? Estando juntos, Chun y yo, en plan, han pasado no, físicamente juntos. Sí, físicamente juntos, sí. Vino a nosotros. Un par de veces. ¿Puede alquilarme él? Alquilarme él, no, en plan, ¿me puedes prestar a Ale un momento? ¿Sabes? Bueno, estamos los dos juntos
y de repente venía y decía, ¿puedo hablar? Le pedía permiso a Chun para hablar conmigo, ¿sabes? En plan, muy educado. Entonces, la como, verdad que... A mí no, hombre. Sí, Chun, sí, sí, llévatelo, fuera, para allá. Llévate bien. Pero bueno, no es que fuera stalker yo, sino simplemente quería hablar con él porque las circunstancias de la... de cómo se acabó la relación y demás y tal, fueron un poquito raras. Entonces, como él dijo, como que yo quería aclarar todo, dejarlo todo claro, y no podía dejar una puerta medio cerrada, medio abierta, de te llamo, no te llamo, de repente me ignoras, vienes, para arriba y para abajo. Entonces, pues había que dejarlo claro. Entonces, sí es verdad que con la esperanza de decir, a lo mejor me lo encuentro, o a lo mejor me llama, o a lo mejor me contesta, pues sí que iba a lo mejor, a ver, parece que iba todos los días. Una vez a la semana, el fin de semana, cuando no estaba trabajando y demás, digo, me voy a dar una vuelta por ahí o algo, me iba a una cafetería, y etcétera, etcétera, etcétera. Y al final también él era él el que me amaba, y yo al final le decía, mira, estoy por aquí, pues ven y hablamos. No, lo ves, por ejemplo, eso yo ya no. Vale, ahora sí que podemos decir que esto puede ser un stalker un poquito. Yo no llegué a ir a la casa a tocarle la puerta, ¿no? Pero este, por ejemplo, pues fue. Gente, les traduzco. Después de todo lo que ha explicado, cuando se fue al baño y cuando volvió del baño, el ex estaba mirando una... No mirando... Tenía en el móvil la aplicación de cita gay más conocida de Corea, y corriendo cuando vino del baño, pues como que la eliminó y bloqueó el teléfono. Que Chun también tiene una historia parecida a esta. Sí, él... Mi ex estaba usando esta aplicación y yo lo vi. Y fue muy obvio, así que yo preguntaba a él como, ¿él está usando o qué? Y él me dijo que no, que no, que no, que no. Entonces, dame tu teléfono. Dame tu teléfono. Y él fue como, ¿qué coño estás haciendo, hombre? Sí, estoy dando este teléfono a ti, entonces estoy fin de nuestra relación. ¿Vale? ¡Qué drama queen! Así que yo fue como, sí, vale, dame. Él estaba gringo dice. Mixto. Mixto de... medio coreano, medio inglés. Medio. Sí. Él pretendiendo como él no puedo hablar coreano. Mm. Pero él, al final, me insultó con coreano, con acento perfecto. Como, vete para allá, quita para allá, de mi vida, joder. Este es tu ex. Sí, siguiente. Con el siguiente también fue lo mismo entonces, ¿no? Los dos usaron la aplicación. Ah, es verdad. Este aplicación. Chun, lo siento, los dos ex de Chun, a los cuales los conozco los dos en persona, incluso he grabado en la televisión una vez con uno de ellos, vale, los verdad. Dos engañaron a Chun con la aplicación. También es verdad que está la historia de que yo robé a Chun, por así decirlo. Pero hay motivos. Que en verdad no lo robé. Yo no robé a nadie. Esto es una historia que se ha mucho, pues, como transversado muchísimo, ¿eh? Yo no robé a Chun. Yo di por hecho que Chun estaba soltero. Me callo. Para otro directo. Siguiente. Razones para salir del armario. O no salir del armario. 나는 전부 다 했고, 굳이 숨길 이유가 없어. 어떻게 그럴 수 있었어? 언제부터? 그냥 약간 좀 자연스러웠던 것 같아요. 내가 왜? 굳이? 커밍 아웃을 했던 게 처음에 제일 친한 여자한테 했고 형제, 형한테 했고 그 다음에 누나였고 그 다음에 약간 부모님 순서로 가서 부모님 이후로부터는 전혀 개의치 않게 했던 말레브로 나도 커밍아웃을 다 했어. 이제 부모님은 재작년 추석? 때 커밍아웃을 했고 친구들은 다 미리 했었고 나는 사실 한국 온 이유도 거의
부모님이랑 가족이랑 좀 거리를 두고 싶어서 와. 우리 가족은 약간 엄청 보수적인 기독교 지향이고 나의 성 지향성을 인정하려면 좀 거리가 필요했던 것 같아요. 우리 엄마 아빠는 이제 내가 음악하는 사람으로서 엄청 자랑을 많이 하셨어 교회 친구들한테. 그래서 이제 형들이랑 친구한테는 해도 이제 부모님은 그래도 마지막까지는 지켜주고 싶은데 근데 그렇게 계속 하다 보니까 내가 살 길이 생기지 않은 것 같고 오해되는데 진짜 힘들다. 그래서 우리 형도 말했던 게 그럼 너는 네 인생 언제부터 살래? 40살 돼서? 아니 부모님 돌아가실 때까지 기다릴 거냐고. 그걸 듣고 좀 생각이 많아졌고 esto es la realidad de muchos coreanos. Elegir entre tu vida y la vida de tus padres. Mi madre está abriendo. Ahora sí, tu madre se está abriendo poco a poco. Sí. Pero todavía, mi madre me dijo exactamente como no puedo decir esa cosa a mi hermana. Te lo juro, no puedo. Así. Pero puedo entender. Es igual que todo en este país. Como que se quedan privados todo, gente. Decir, vale, te entiendo, te apoyo, pero en privado. Ya hemos dicho que la gente que está en adolescencia ahora mismo y tiene veintipoquitos años, ya es mucho más normal en Corea. Pero claro, no puedes pelearte. Esa generación que va a un hijo por familia o máximo dos, con los boomers que son seis o siete por familia y tienen 60 años. Es decir, cuando al final vas a obtener derechos, vas a votar un partido político o algo, siempre va a haber mayoría que está en contra de los derechos para las parejas homosexuales. O sea qué bonito, qué bonito. Es la tristeza que hay. Que van a tener que pasar unas cuantas generaciones todavía, yo creo que dos, para poder adquirir algún derecho, como sigamos así. Finalmente alguien está empezando... Sí, en la veintena. Usar su cerebro. Ya, porque mira, tienes influencia de programas extranjeros, Netflix. Todo el mundo ya tiene acceso en internet a todo lo que quieras. Los mismos coreanos están haciendo contenido gay en YouTube. Ahora mismo este programa de televisión también está saliendo. Hay un gay en televisión. Ya por lo menos se normaliza un poquito más la situación y las nuevas generaciones, lo quieran o no lo quieran, saben que existe. Pero la generación de la madre de Jun, hay gente que piensa que es una enfermedad todavía, que la trajeron los americanos. Dice, no, eso es una enfermedad que la trajeron los americanos después de la guerra civil coreana. Mi madre... No existen los gays coreanos. No, los gays son extranjeros. Sí. Es así, ¿eh? La madre no dice eso. Me refiero a la generación de la madre. Hay mucha gente que piensa así. Mi madre es peor. No sabe nada. No, y tu madre no sabe nada, pero por lo menos es abierta de mente y la hemos intentado pues, educar un poco, enseñar un poquito. Va a llamar al de Taekwondo, ¿no? Tuvo una cita con él hoy, pero me parece a mí que no te va a devolver la llamada. Mira, mira, es que parece un drama, tío. Hoy eres el número uno para mí. Este fue con los guiones de los dramas, de verdad, ¿eh? Qué cursi es el cabrón, Dios mío. Y se ríe y todo, ¿eh? Lo disfruta. Como que se van... O sea, los que no se quieren llamar entre ellos van a la misma habitación a hablar. En plan, no te voy a llamar a ti ni tú a mí. Vamos a hablar un rato. Voy a llamar a este, voy a llamar al otro. Están todos en plan... dando la lengüita. Va a llamar al gerente de la clínica de cirugía plástica de nuevo. Va a llamar a Min-sam. Ah, vale, sí. Vale, sí, porque antes... Vale, cuando fue a dormir, le arregló la habitación... Vale. Va a llamar de nuevo al youtuber. ¿Qué me estás contando? Esto es muy random, ¿eh? Esto es muy inesperado, ¿eh? Y este pobre, la verdad, es que está pasando sin pena ni gloria. La última vez tuvieron una cita juntos. Todo el día. Lo llamó a él y le dijo, ¿sabes quién soy? ¿Dónde estoy? Y dice, no. No le reconoció la voz. Y la llamada se cortó en 30 segundos. No pudo decirle nada. Y ahora lo llama de nuevo. Para decirle, mira... Ya está. Gracias. Por favor, deja de llamarme. Gracias, deja de llamarme. Por favor.
canción para, por favor. Mira, stop. ¿Llamó de nuevo al heladero? Otra vez. 내일은 꼭 형이랑 데이트하고 싶어요. ¿Llamó al heladero 내일... de nuevo? 자고 있을 수 있는 맛. llamó al heladero. Bla bla bla. 이따 봐요. 어, 연락 줘서. 이따 봐요. 뭐야? 어, 이따 봐. 네. Me equivoqué por completo, tú. Me equivoqué por completo. Oh, mira que le gusta, ¿eh? La City Link Tiling, ¿eh? Nunca para mí. Te llamo a ti. Llamo al heladero, entonces. ¿Y por qué no salió el heladero en pantalla? ¿Oji? ¿Oji? ¿Se equivocó? Tú, che, a pesar de Sara John, de Chonago, asesinica, también Yungira, o Senga, lo gente. 근데 유, 그 이후로 융이랑 나눴던 대화를 들어보면 융이가 말하는 사람은 제가 아니었거든요. 오늘 선우님이야. 오늘 야, 말하려 내려. Me van a perdonar, pero la edición acaban de ser una edición aquí un poco. ¿Qué está pasando? Este tío, ¡Penco! Se equivocó tú. Se equivocó. Lleva llamando al heladero todos los días y fue a llamar al heladero de nuevo. Se equivocó y llamó al random, que curiosamente estaba enfrente de él bebiendo con él. Jabanco. Llega y le dice al random, he llamado al mismo que llamo todos los días. Y el random se queda en plan, ¿qué coño está pasando? Claro, yo veo esto y dije, lo llamó a él. Y mira la cara que puso, Claro, solo le dijo eso, gracias por llamarme y nos vemos luego. Claro, la voz es similar de los dos, también. La voz del heladero y este tienen el mismo tono. Pero mira, lo más importante que todo es que es un poco miserable para él, ahora. Después lo miserable, ¿no? En plan, que, claro, es que mira lo que viene ahora. Claro, ahora corta, va de nuevo con él porque estaba sentado con él. Ha oído a quien llamé, dice. Ay, qué jabanco, por favor. Ay, Dios mío, no me lo puedo creer, dice, ha oído a quien llamé. Claro, él estará diciendo a mí. Lo llevo llamando desde el primer día, dice. Y mira la cara de este tío ahora. Pobrecito, tú. Mira la cara. Y que todo mundo. Es una interrogación, tú. Ay, Dios mío, gente, lo siento. Es un programa de televisión, hay que disfrutarlo, ¿eh? Hay que disfrutarlo. ¿Qué me estás contando, tú? Va a llamar al random. Dije yo. Yo dije que iba a llamar al random. ¿Tienes azúcar? ¿Tengo de ahora? ¿Azúcar? Ahí está. Lo reconozco, me equivoqué. Me equivoqué en mi teoría. Por los suelos. Va a llamar a Idol de nuevo. Va a llamar a Idol, correcto. Cuarta llamada que le hace o tercera, ¿no? No ha llamado a nadie más. Como no lo llame de vuelta, este va a entrar en una espiral obsesiva. Mira cómo lo disfruta, Sí. Actúa como que estás confuso. Lo estás disfrutando, cabrón. Va a llamar al random. El random al final va a ganar la batalla. Va a ganar al random. Este va a ser el plot twist de la serie. Qué bien editado. ¿Te imaginas que llama a otro? De repente va y llama a otro, tú. Me encanta. Bien hecho, Pero el jabanco. Ay, pobrecito. Ay, pobrecito, Qué jabanquito, Se equivocó. ¿Cómo? Se equivocó al llamar, tú. ¿Cómo? No lo puedo creer, se equivocó al llamar. Creo que fuera como nombre y número, nombre y número, nombre. Es que lo mejor de todo es que ni siquiera los guionistas le dijeron, te has equivocado, llamaste a otra persona. O sea, él fue a la entrevista y dijo, llamé al heladero, como siempre. Y se quedó tan pancho. Yo creo que las guionistas, yo creo que las guionistas se quedarían en plan, ¿de qué está hablando, tío? Confusion itself can be the concept. La confusión puede ser el concepto. Sí, sí, sí. Sí, puede ser. Si no dices el nombre. Tienes que adivinar y confundiendo y demás. Puede ser, puede ser. Sí, 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 sí. Yo sé que tú estás cansado. Tienes dos opciones. Te vas a dormir media horita. Yo empiezo a ver el programa un poquito. Y cuando tú vuelvas a la media hora te digo, estos dos se fueron a una cita y estos dos se fueron a una cita. Y número 2. Te vas a dormir y pasa lo mismo. Y número 3. También te vas a dormir y pasa lo mismo. Número 6. Te vas a tu casa.